programa es en HD, donde sea disponible. I don't need a partner. I don't need a friend. I need my older brother. ¡Arriba los Wagner Maniacos! You, more than anyone, should know that to be the woman, you need to beat the woman. Are you coming with us? Con DJ Mr. Oz, Don Ray, Aragorn, Happy, Pain, Raquel y Santi. Buenas noches, Puerto Rico, y bienvenidos a otra edición más de este su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos. Esto es Entre las Cuerdas. Que saludos, ¿qué tal? Bienvenidos otro jueves más en vivo y en directo a través de nuestro exclusivo grupo en Facebook, Undertaker's Wrestling Graveyard, y en diferido a través del canal de, como podcast, a través del canal de YouTube de DJ Mr. Host, este servidor. Ahí buscan el playlist de Entre las Cuerdas y ahí pueden escuchar cualquiera de los shows, incluyendo el de hoy que estará más adelante. Bueno, saludos, muchachos. Saludos. ¡No me mare! Buenas no- ¿Qué carajo? Buenas noches. Buenas noches. Hi. 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 Ese buenas noches sonó tan seco como que buenas noches. Buenas noches. Fuck that shit. Muy buenas noches. Buenas noches y no me moleste. Pero antes que me molestes, échame el polvo, vista. Échame el polvo. Vamos, por favor. ¡Échamelo! ¡Ay, Dios mío! Seriedad, por favor, seriedad. Bueno, hoy... ¡Aquí nunca ha habido seriedad! ¡Échamelo! Bueno, hoy el tema de hoy en el programa... Ok, ahora sí. El tema de hoy en el programa, pues, lo están viendo ahora mismo en sus pantallas. Yo no estoy viendo nada, espérate. Pues bien. Señoras y señores, desde la semana que viene va a ser una semana, las semanas, van a ser bien cargadas de acción luchística de lunes a sábado, desde la semana que viene. Así que esto va a estar... ¡No se pueden quejar! ¡Exacto! ¡No se pueden quejar! ¡Vamos a decirlo así! ¡No se pueden quejar! Porque hay lucha libre por un tubo y siete llaves. ¡Hay para escoger! ¡Vamos a ponerlo así! ¡Hay para escoger! ¡Hay para escoger! ¡Hay opciones! ¡No quiero a nadie que se queje! ¡Exacto! Espérate, ¿qué va a dar el jueves? ¿Qué empresa va a dar lucha el jueves? Bueno, Uncharted Territory y NXT UK. ¡Exacto! Ah, pues ya son siete ya. Sí. Siete empresas, porque es Ross. Bueno, ¿qué es siete empresas? ¿Qué carajo? Bueno, también está Ross, otra. SmackDown, NXT, el Women's Wrestling, New Japan. NWS. NWS. Iman. Iman Latin Wrestling. Diablo. La JWP. Pero mira. Titanes de Ring. Ya, yeah, diablo. La AWA de Francis López. Mira, lo último que salió es que también para los sábados en si no me equivoco, pero en otro canal, va a empezar la de MLW. Ah, MLW. Yeah. Donde está luchando Sergio Vega. Exacto. No sé qué canal ahora. Bueno. Hasta lo que lucha más que no se la ve. Exacto. No sé. Después que Hammerstone lo lesionó, no ha vuelto para esa semana. Exacto. No sé en qué canal es que va a estar, pero... Es en Bein Sports. Creo que se ve en DirecTV, pero el programa siempre lo dan en YouTube como los lunes. Ah, ok. Entre lunes y martes por ahí. Ah, oh, ok. Lo hagan en YouTube y en Fight TV también lo ponen. Fight TV. Ah, oh, ok. Mira para allá.
Bueno, vamos a empezar. La semana que viene, Raw va a arrancar. Pero, como exacto. Siempre. Como ¿tú tienes la foto de los comentaristas? No, a la mano no, no la tengo en la mano. Yo te las envío ahora. Anyhow, Raw va a arrancar la semana, o va a empezar lo que va a ser de ahí para adelante. Los lunes, la nueva temporada de Raw. De hoy. Vamos por, entre comillas, por nuevo nueva. Ser y nuevo logo. Nueva, entre comillas, nueva temporada. Porque ellos nunca han tenido un season final y son... Ellos siempre dicen season final y después la semana es temporada nueva. Son. Sí, exacto. Bueno, pues Raw va a empezar, como dijo el compañero, va a empezar con una escenografía nueva, logo nuevo. Gráfica nueva, logo nuevo. Y como habían adelantado semanas atrás de que iban a haber cambios en el grupo de comentaristas. Y así pasó, tenemos para Raw, van a haber caras nuevas. Bueno, dos caras nuevas y una conocida. Para Raw vamos a tener al comentarista de NXT UK y 205 Live, Dick Joseph, que era hace poco estuvo en Raw cuando Jerry Lawler tuvo el The Fiend atacó a Lawler, y él lo sustituyó. Exacto. Este dragón, ¿cómo que se llama el negrito? ¿Dion qué? Dio Madlin, sí. Él estaba en NXT, aunque nunca debutó en televisión. Uh-huh. Y entonces de ahí lo movieron a ser comentarista de Five Live, junto a Big Joseph, que o sea, ellos ya tienen tiempo juntos. Uh-huh. Y obviamente, pues, Jerry Lawler regresando. El veterano. Para ser el veterano, para ayudar a los dos más jóvenes. Exacto. Fíjate. Por lo menos de NXT UK yo he escuchado a Big Joseph y él es bueno en comentarista. Yo por lo menos yo escuché al chamaco cuando lo de Lawler fue atacado por The Fiend. Ajá. Escuché un poquito de él y fíjate, el chamaco brega. Chamaco tiene. Le mete. So. Tiene futuro el chamaco. Ahora, el otro. Tienes que ver tu offside para. Tengo que ver tu offer para ver cómo es la química entre ellos dos, entre Big Joseph y Dio. Y Dio, okay. Dio no lo he visto, so este lunes veré con más profundidad cómo él se desenvuelve en la cuestión de los comentarios. Pero lo bueno es que van a estar baqueados por Jerry Lawler, que ya Jerry Lawler ustedes saben que así fue. Pero no es por mucho tiempo, va a estar más o menos como por un par de meses, para pulir a los dos, para entonces para después dejarlo solo a los dos. Exacto, sí. Sí, exacto. Y además ellos fueron entrenados por Michael Cole, porque acuérdate que Michael Cole está a cargo de lo que es los comentaristas en el Performance Center. Exacto. So, pero por lo menos van a estar bloqueados por Lawler, así que it's a good thing. So van a estar en buenas manos, eso es lo bueno. Entonces, en SmackDown. NXT se queda igual. Mauro, Phoenix y. Nigel McGuinness. Nigel McGuinness, que me encanta. Ese chamaco me encanta el chamaco. Bien chévere. Pero Mauro. Ahora, SmackDown va a ser interesante. Mauro es la hostia con el mamá mía. SmackDown va a ser interesante por los roles que van a tener. Porque, sí. O sea, SmackDown va a tener a Michael Cole en el play-by-play. De analista tiene a Corey Graves. ¡Aleluya! Pero entonces pusieron que René Young es la corresponsal. Sí, la que entrevista. Exacto. Eso quiere decir que entonces todas las muchachas nuevas que han estado saliendo en tanto en Raw como en SmackDown, me imagino que la mayoría van a ponerlas en Raw. La mayoría de ellas, como la rubia que no me sé el nombre. Que son la nuevas. Rubia que no te sabe el nombre. Es que son caras nuevas, yo no me sé los nombres. Exacto, de las que... esa misma. Es que yo no me sé las la única que conozco es esta. Está... La rubia tiempo, que no sabe el nombre, tiempo. La otra que está ahí. Tiempo. Ajá. Y Charlie Cruz. Me sorprende. Charlie, exacto. Me sorprende de Mista. Ajá. De que ve una rubia y no sabe el nombre. ¿Verdad? Es que no, en serio, no me sé el nombre. Qué raro.
No me lo sé, en serio. Ese es el polvo de Sahara que lo tiene. La única que yo conozco es esta, que la mencionó ahora mismo Drakeo, así la madre. Charlie Caruso, esa. Esa es la única que conozco. ¿Tú estás haciendo tu baile de Kamala en las noches últimamente o dejaste hacerlo? No. Ana. Lo dejó de hacer. Eso sí. Fue. Damn it, man! Why won't you dance like Kamala? Vince, how the fuck you get in the show, Vince? How the fuck? I do what I want. Dance! Oh my god, Vince, why? Shake that meat! Mira, la rubia no es Kathy Kelly. Con otra rubia. No, esa es otra. No es otra, es nueva. La muchacha es nueva. Empezó a salir hace poco. Ok. Parece que empezó a salir hace poco. Ay, y la chamaca que hizo la entrevista a Roman Reigns de lo del accidente, la trigueñita ella, que tampoco me sé el nombre. Ay, Dios mío. WWE, por favor, tiren más a menudo. No era Dasha Fuente. ¿What? No, pero Dasha Fuente no se fue ya de WWE. Ah, verdad, sí, ella se fue. Dasha Fuente. No, Taylor Braxton. Esa misma. Exacto, esa. Taylor Braxton. La que se cortó el dedo y grabó todo cuando se iba para el hospital. Con ¡Ya el lo portado, sí! Esa. ¡Ya lo sí! Esa misma. Está del carajo. Hay que estar del carajo para hacer algo así, Dios mío. Ay, ay, ay. Anyhow, pero... Pero vamos a ver cómo estos cambios de los equipos de comentar esto. Ajá. Y lo importante. Ajá. Que NXT, como esta semana NXT empieza cara a cara con All Elite Wrestling. Ah. Y las 2 horas van por USA. Sí. Ya dijeron que las 2 horas van a ser con interrupción comercial limitada. Exacto. O sea que no va a haber muchos anuncios. Sí, eso es lo bueno. Y lo mismo están diciendo que para SmackDown. Mm. Para SmackDown también está diciendo que va a haber menos anuncios. Sí, cuando arranque en Fox, exacto. En Fox, sí. Y mira qué cosa, que va a coincidir con la celebración del aniversario número 20 del programa, como tal. Y ya están anunciando. Bueno, el aniversario número 20 ya pasó. Sí, pero. El aniversario número 20 pasó, pero ellos lo van a celebrar Exacto, que como quiera lo van a celebrar, exacto. Y con mucha gente que van a hacer, que están anunciando. Anunciando mucha gente que va a venir para el aniversario. Este año al aniversario. Vale. No, es okay. Pero lo bueno es eso. Luchadores de mejor calibre. Pero fíjate, lo interesante es eso, que cuando el miércoles empiece el pico a pico entre NXT y AEW. Va a estar bien interesante la cosa. Bien bueno. Hablando de ese tema. Ajá. ¿Ustedes opinan que lo que está haciendo Kenny Omega es lo más hijo de puta para ser el peor de los peores rudos? Honestamente. Me encanta Kenny, pero él está mayormente hablando. Fíjate, sí, pero es chamba porque lo hizo en BND Elite cuando supuestamente las cámaras no estaban grabando. Sí, por eso. Sí, pero yo creo que él lo está haciendo no tanto para criticar a la competencia, sino por eso. Él está básicamente cambiándose a rudo. Exacto. Sí. Él está haciendo un personaje ahora como que no le importa nada y eso es lo que él opina y ya. I don't care. Yo originalmente pensaba que él estaba tirándole a Goyo Luis y ya. Exacto, sí. Pero cuando vi el skit de BND Elite, que él dijo, no, porque yo estoy diciendo que yo soy un talento de esto, es que no es verdad, es mi opinión. El que no le gusta, porque se jode. Y yo, esto es lo que está cogiendo pendejo a la gente, está bien. Sí. Basically. Uh-huh. Pero. Exacto, lo que da gracia. Uh-huh. Es que muchos de los fanáticos de la lucha libre, poniéndolo entre comillas, lo cogieron demasiado serio. Y yo pensando, tú no te das cuenta de que, primero que nada, en una conversación real, Kenny no le está haciendo a NXT, sino él le está haciendo un personaje. Él quiere que NXT también progrese. Claro, claro. Uh-huh.
Porque entonces eso significaría que él tendría una competencia con quien me dice. Uh-huh. Hey. Pero entonces la gente lo cogieron demasiado en serio y como que no vieron en la entrelínea de las cosas. Es básicamente, él está haciendo un persona para ser rudo, cogiendo la excusa, la pelea que tuvo contra Pax. Uh-huh. Uh-huh. Al principio estuvo medio raro, cuando él estaba básicamente tratando de contestar las cartas en unas condiciones cuestionables, uh-huh, como que borracho, uh-huh, o loco, algo así. Yeah, yeah. Pero me está gustando porque tú lo ves la evolución de su cambio, no como un switch como Big Show. Okay. Hey. No, pero Big Show es otra cosa. Big Show literalmente hace el cambio por cada media hora. Sí, al ratito es más, al ratito es rudo, al ratito es babyface, ¿verdad? Y viceversa. Él hace lo que sea. Es Big Show, what the hell. Pero para concluir el tema de mi parte, si quieren hablar de ese tema. No, si todavía falta. También me gustó. Todavía falta otra. Ok, también me gustó la. Hay otro segmento que se llama Road to the Elite. Ah, el. Ajá. Sí. Road to. Creo que era Road to TNT, algo así que están dando ahora. Algo así. Es básicamente Road to. Depende de lo que van a hacer con él. De TNT, no sé si pero no sé si ustedes vieron el último. No, uh-huh, no lo he visto. No, yo no lo he visto todavía. Tienes que ver cómo Cody le tira a Chris Jericho al final. Eso fue una buena promo. No, créeme que ¿sabes? Por el momento esa promo fue doloroso. Mm. Cuando se lo tiró a Jericho directamente, yo como que, O sea, le tiró duro. Él le echó sal y vinagre a esa herida. Yeah. Era como que no se te quede el título de nuevo. ¡Oh! Tuviste que chotear el final. Olvídate, si ya se sabe de lo del título. Eso ya se sabe, chacho. ¡Ya! Sí. Pero eso es lo que va a ser para el aire. Diablo, voy a buscar para que lo ponga al aire. No puedo tirarlo al aire porque si no, copyright. Acuérdate. Porque si va para YouTube. No es música. Tú puedes poner el audio de la hablando. Sí, pero cuando suba a YouTube. No importa. No, porque es audio hablando, no es música. Sí, pero como quiera. No es lo mismo. Boludo, no es lo mismo. Es lo mismo porque nada más por el audio, si dicen que si estoy usando eso sin el consentimiento de ellos. Bueno, hay sus detalles porque hay mucha gente que utilizan ciertos audios sin permiso y como que lo pasan porque I'm gonna risk it porque tú puedes usar el sound clip si en menos de 30 segundos, ¿no? Eso sí. Y segundo, ¿qué tú vas a perder? Somos un grupo que nadie nos escucha. Bueno, el canal puedo perderlo. El canal y YouTube lo pierdo. No exactamente, la única manera que no te pueden dar un strike y ya, pero no gran cosa. Sí, pero no, y si es si te detecta. Anyhow, pero yo lo veré fuera del aire. El video. Oye, mira, espérate. Yo lo veré fuera de aire, tranquilo. Anyhow. No, pero es para que lo ponga en el. Ah, que sea lindo. Espérate, ya lo encontré. Dios mío. Espera, en el 12:30 de este video. Uno está aquí, ¿dónde está? Discord. Ahí está. Ahí se fue. Minuto 12, 30. El que empieza. No, hombre, entonces, espérate. No, hombre. Y no son 30 segundos, son 10 minutos lo máximo. Que uno puede poner cosas así. Voy a escuchar, digo, vamos a tirar un poco lo que puedo, pero después tengo que tumbarlo rápido. Porque si no, del 12:30 cuando habla Cory. No, ya lo encontré. Vamos a escucharlo. We should be talking about Sammy Guevara. But let's take a detour. Let's talk about Chris Jericho. World's champion, Chris Jericho. He has earned that distinction. It's not unlike Madam Ambassador or Mr. President. He is the best wrestler in the world, so he is the world champion.
take a deep dive on Chris's storied career, and you look at the style and how he used to compete and how it stacks up to how he is now as a competitor, they stand in complete disparity. It's a real mark of how great a wrestler Chris has always been. I'll give you a prime example, the Judas effect. Everyone who works on this show, everyone in this room laughed when we saw a video promoting the Judas effect. But then I watched it knock out not one, but two of the best wrestlers in the world, two of my closest friends. So nobody is laughing now. That is genuine stopping power. Chris Jericho is still dangerous. So wouldn't that have been enough? Myself, coming off the two biggest wins of my career, entering the prime of my career at the beginning of AEW against the world champion Chris Jericho, November 9th, Full Gear, Baltimore, Maryland, Royal Farms Arena, that should have been enough. But Chris did what his lot often does. He wanted to escalate the scenario. He called my dad a son of a b-. Who's that for? Is that heat? Are you getting heat on a dead man? Is this Memphis? No, if it's heat on anybody, it is heat on me, because people would assume that I would corroborate with such a nonsensical and carny statement, and I would never. You want to know what else it is? It's lazy. Chris Jericho is one of the greatest interview men in the history of pro wrestling, one of the greatest promos. It's the equivalent of Elvis Presley saying, "Guess what, guys? I'm back from the dead. I got a new song, and it's me farting in the microphone for 30 minutes. Come on. You should do better, Chris." So let's cut the bells and whistles. We obviously don't need them. November 9th, you're not wrestling my dad. You're wrestling me. And I'm the son of a b-. I know it's your birthday. I know you're gonna have that human hat rack fly-by-night agent along with you, and I want him to be ready to powder your baby ass for when I am done with you. You are convinced that the revolution is happening because of you. The revolution was happening with or without you, and once again, here I am saying to you, guess what, Chris? Thank you for being part of it. But I'll see you in Baltimore. And do me a favor. Don't forget the belt. Again. Uy, qué clase tira, qué clase tira era. Habló tío Cody. Yeah, business. Eso, diablo, ahora me pone a pensar. ¿Veré AEW o veré NXT ese día? Yo voy a ver el IW para darle el rating. Voy a tener que ponerle. Y veo NXT al otro día. Voy a tener que ponerle en una balanza. Ay, ay, ay. No, pero esa promo quedó buena. Acuérdate que NXT lo dan. Bueno, aunque el IW lo van a repetir a la 1 a.m. el mismo día. ¿So? Sí. Uh-huh. Exacto, sí. No, y también están diciendo que lo van a repetir el fin de semana. Tanto en True TV como en... Uh-huh. No me acuerdo cuál era el otro canal que ellos tienen. TBS, ¿verdad? TBS. Me he olvidado. Sí. So, yeah, there's no... No hay excusa para uno perderse un programa de... No, y ahora con lo de Fight TV que tienen, que por $4.99 al mes... Ah, sí, puedes también ver AEW en vivo con cosas adicionales y... Y puedes ver replay instantánea. Mira para allá. Eso es para la parte que no para Estados Unidos. Exacto. Ya dijeron de que el presidente de la compañía pudo llegar a un acuerdo, uh-huh, con
con el canal de Inglaterra, vamos a buscarlo por aquí, ITV, que va a poder transmitir... Para las repeticiones. Exacto. Va a poder no lo transmiten en vivo, es la repetición. Exacto, la repetición. Sí, acuérdate que ellos lo graban por cuestión de la diferencia de horario. So, pero por lo menos porque estaban buscando quién lo iba a transmitir porque todavía porque no sabían quién en Inglaterra iba a pasar el programa, pero por fin ya consiguieron quién lo va a pasar allá. Sí, ITV lo va a tirar en vivo por la mensualidad que dije, $2.99 por episodio, y todavía no han anunciado quién lo va a transmitir por Canadá. Ese es otro de estos. Oh, ¿verdad? Sí, falta Canadá. Sí. Yeah. So, vamos a ver qué pasa. So, aquí en Puerto Rico, o lo puedes ver por cable si tienes el canal, o puedes pagar los $5 por Fight TV y verlo también por ahí en vivo. Lo único malo es que sé que DirecTV ya no tiene TNT. Escuché por ahí. No sé qué decirte. O puede hacer como hizo Arakai. Bueno, en el grupo de Undertaker Wrestling Graveyard puse el listado de los canales afiliados a Fox para que vean el estreno de Friday SmackDown Live. Friday Night SmackDown. Me lo iba a decir bien y lo brum, lo mezclaste. Nada mezclé. Nuevo. Eso no es nada. Exacto, no es nada nuevo. Así que ahí está el listado. Si sabe dónde usted está en los Estados Unidos, ahí está dónde, en qué canales que lo van a pasar. Bueno, además de eso, Impact va a empezar el martes en Access TV. Los martes a las van a dar 8. Unos especiales. Sí, creo que van a dar de los pay-per-views que ellos han tirado hasta el momento. Sí, van a dar varios hasta el 29, creo que es el nuevo. Después de, el sí. Primer Impact después de Bound for Glory va a ser ahí en Access TV. En Access TV. So, va a estar interesante que ahora, como está WWE, y entre medio los martes vas a tener Impact en otro canal. Va a estar interesante la cosa, pero eso no es todo. Como mencionamos ahorita, también en Access, pero los sábados van a correr Women of Wrestling y New Japan Wrestling, los sábados, desde las 8 de la noche. Ah, todo eso por Access también. Por Access TV, sí. Los sábados, desde las 8 de la noche. Pues si acaso, para aquellos que tengan Liberty, es el canal 69, Access TV. Para aquellos que tienen Liberty. En Dish creo que es el ciento y pico. En Dish. Ciento y pico. Okay. No me acuerdo exactamente ahora. Sí, es un número tan exacto. Es que ahora no me acuerdo. Sí, chacho. No me acuerdo ahora exactamente. Sé que era 150 y algo, 60 y algo, algo por ahí. Pero en Liberty es el 69. Ah, ok. A los que tengan Liberty. No, esa es la cuestión. Esa es la cuestión que lo pusieron en ese canal a Access TV en Liberty. Oh, yeah. Eso es lo curioso, hermano. Y entonces, para los que. Y entonces, para aquellos que les guste, son fiebres de streaming, está la compañía que se llama Uncharted Territory, que son los jueves a las 8 a través de IWTV. Eso es IWTV.tv. Lo buscan en internet y ahí pues pueden ver el programa los jueves a las 8 de la noche. Uncharted Territory se llama el programa. Así que va a ser desde la próxima semana en adelante eso va a ser lucha. El canal es el 167 de Dish. En Dish, mira. Access TV por el Dish Network es 167. There you go. Thank you. So, va a ser lunes lucha, martes lucha, miércoles lucha, jueves lucha, viernes lucha. No se pueden quejar. Exacto. Tienes lucha libre, tú dices que llame. Todos los días lucha. Si no te gusta, no importa. Todos los días. Y los domingos cuando hay un pay-per-view. Casi siete. De Loyal League, porque. De Loyal League y de Impact. Y de Impact. Que son los domingos. Exacto. Sí, porque los sábados de AEW. Ajá, ¿eso es así? Exacto. AEW o de NXT. Cuando son los pay-per-view grandes
de WWE. Aunque están diciendo que supuestamente van a ser los más seguidos ahora. Eso fue lo último que yo oí antes de la de lo de la mudanza a USA. No sé si es cierto. Que van a ser más seguidos los pay-per-view, pero no sé, no estoy seguro. Bueno, otra esta bueno, noticia. Yo sé que ellos dijeron que no iban a estar atados ya a los pay-per-view grandes como antes. Exacto, sí, eso sí. Eso sí, yo lo. Exacto. Bueno, y esta noticia rompió hoy. John Morrison regresa con WWE. John Morrison, que para muchos que saben, es el esposo de la actual campeona en Impact. La güera loca. La güera loca. Dios mío, que está bien buena. Taya. Mucha carne. Cálmate, calma. Tráiganle el agua. Mucha carne. Mucha carne. ¡Chacho! ¡Cállate, Mr. Carter! ¡Look at all that, please! ¡Exacto! ¡Exactamente, sí! ¡Look at all that, please! ¡Shock! ¡Taya! ¡Estaba en polvo, Taya! ¡Estaba en polvo! What's your name again, pal? Y la nueva no sabes con Mr. California. ¡Taya! Y la semana pasada... ¡I don't like it! Ahora viene el chiste de todo es cuando llega WWE no va a ser John Morrison, ahora va a ser Johnny WWE. Ya. Johnny NXT, Johnny 205. Morón, pero es que el nombre John Morrison es de WWE. No, pero no me estás entendiendo el chiste. Yo no quiero ir de entiendo el chiste y no sé gracia. Échame la gracia porque no lo encontré. Pues échate el polvo entonces. I'm out. Pues échate el polvo entonces, joder, coño. Anyhow. Porque lo llamemos otra vez Johnny Nitro. Johnny Nitro. Johnny Raw. Johnny SmackDown. Eso es lo que no Johnny se sabe. Johnny Takeover. Ahora que lo mencionan, no se sabe si va para Raw, si va para SmackDown. So we don't know. Excuse me. Si eres, ha sido invocado. Dale. Hermanos, abran paso, que en estos momentos no entra un poquito de hielo. El Santo Glacier. Por favor, el diezmo. Por favor, de pasar el diezmo, por favor, no se queden con el diezmo. Y el cubito de hielo, por favor. Larga vida Glacier. Auspiciado por Daft Punk. Auspiciado por Daft Punk. Ay, que traiga la bendición fría ya, porque no puedo más con este calor. Y eso que estamos en otoño y todavía está haciendo calor. Sí, a la madre. Sí. Yeah. Ay, Dios mío. I walk a mile inside the spin of things. Bueno, volviendo al tema. ¡Hace calor! Pues volviendo al tema de John Morrison, este que va a firmar otra vez contrato con WWE. Además de eso, ¿qué fue eso? Yo lo pondría en NXT. Fíjate. Pegaría porque también todavía es lo suficientemente ágil para tener una lucha con alguien como Johnny Gargano o con Cole. Bueno, acuérdate que él o con quien sea, tú sabes. Acuérdate que él tiene lo del parkour. El parkour ese. Pero, ajá. Si a él lo meten en la WWE, lo quiero verlo pelear, ajá, contra Ricochet. Oh. Bueno, si lo ponen en el main roster, eso estaría nice. Bueno. Aunque ya ellos pelearon antes en Lucha Underground. Oh, sí, con el primo. Con el primo, sí, sí, el primo de él, sí. Hey. Sí, con el primo. Con el primo Prince Puma. Prince Puma, yeah. Hey. Exacto, sí. Pero para romper la monotonía, ¿qué te parece, ajá, una riña de John Morrison contra AJ Styles? Dale, ya, take my money. Ahí está. That would be cool. Esa sería buena. Al menos que lo traigan para NXT primero para ayudar a un par de gente y después lo muevan para el mejor. Exacto. Sí, ya. Yeah. Pero diablo, esa sería buena. Morrison contra Styles. Es más, yo lo estoy viendo ya. WrestleMania.
Styles vs. Morrison. Prefiero Morrison contra Adam Cole. No, fíjate, eso estaría nice. Yeah. Uh-huh. Oye, ¿verdad? Yeah. It would be cool. ¿Y por qué te reíste? No, me acordé de algo. Ajá. Pero no, esa es buena. Ajá. Esa es buena también. Esa es buena. O sea, Morrison tú lo puedes poner con cualquiera de los que estén ahora mismo en WWE o en NXT, you know. ¿Tú lo metes con cualquiera? No, no puede ser cualquiera. Bueno, yo sé que no puede ser cualquiera, pero, you know, anything. Como tú ves a Morrison pelear contra Seth Rollins. Ah, no, pero eso es otra cosa aparte. Sí. Ya eso es aparte. Sí, es verdad que sí. Yo quiero ver eso. Ya eso es modestia aparte, tú okay. sabes. Ajá. ¿Y tú lo ves peleando contra Kofi? Yo quiero ver eso. Aunque ya han luchado ya. Han luchado ya. Oh, yeah, that's true. That is true. Uh-huh. Daniel Bryan. Otra, yes. También. Yeah. Ahora. Ajá. Roman Reigns. También. Diablo. Como que alguien se quedó callado. No. Pero ¿por qué no? Él puede tener luchas con cualquiera. Él puede luchar si le da la gana con John Swagger, si él quiere. ¡Ya lo John Swagger! ¡Diablo! Con John Swagger. Sí. ¡Holy damn! Diablo, es que la lista sería larga. Es que la lista sería larga, mano. El punto es que él todavía puede... ¡Yeah, he still got it! O sea, Morrison todavía okay, no tiene... Ok, pero aquí está mi preocupación. Ajá. Ahora, de que traiga a Taya, pues... cosa, porque todavía está bajo contrato con Impact. Depende. Taya hay que esperar que se le acabe el contrato para entonces ver qué va a pasar ahí. Sí, no me estaría raro que se vaya para WWE por estar con el marido, ¿me entiendes? Aunque... Exacto. Aunque puede ser que sea... que Morrison esté en WWE y ella se vaya para AEW, so puede ser, eso puede existir eso. Eso iba a decir, sí. Pero probablemente esperar que se acabe el contrato y entonces pues ver qué va a hacer. Si se va para WWE, pues cool, si no pues se va para AEW también, so either way. I don't mind either way. Lo único que me preocupa es cómo vayan a utilizar a Morrison, ya que él tiene un historial. Ya que tiene un pequeño historial, aunque supone que uh-huh. haga un clean slate porque ha demostrado... ¿Historial de qué? ¿Lo de Medina? Eso es culpa de Medina. Eso, ya eso es pasado. Ya eso sí, pero tú sabes que alguna gente no sueltan ciertas pasados. So. Bueno, Vince es uno. Sí, pero... pero si fuera por eso, Macho Man nunca hubiera estado otra vez en WWE cuando hizo el contrato para 2K. Ultimate Warrior nunca hubiera hecho las paces, eso... That's true. So, Hulk Hogan no estuviera allí ahora. Hulk Hogan no estuviera ahora mismo. Exacto. Pero lo único que me preocupa es que tú seas completamente fucking honesto. Uh-huh. Es que lo pongan a bochar. Es que los bocheos es inevitable. Cualquiera. No. Que se le salga un boche, una cosa, que lo pongan a bochar, otra para hacer un jobber. Ah, ok. A llover, don't worry. Para mí esos los dos son sinónimos ya. Como correr a Dulu. Usaste el término incorrecto. Tranquilo, che. Entendimos el mensaje. No, pero yo creo que él no creo que le den una corrida por campeonato mundial, pero sí para buildear luchadores. Obviamente. Debería darle aunque sea un break a una de las dos correas. Si le dan un break a él por las correas, probablemente si se va para SmackDown le den la Intercontinental, o si se va para un run por el US, o le dan la correa del 24/7. Que le den una buena correa como hicieron a AJ Styles, que por un tiempo tuvo una de las correas grandes y entonces lo bajaron para los... Sí, pero acuérdate, hay una gran diferencia. Styles tiene más nombre que Morrison. Well, that's true. No, te estoy diciendo lo que yo quisiera, no lo que deben hacer. No, we know. No, eso es válido, eso estaría nice. Yeah, no, es válido, pero la comparación es que te tienes que acordar que Styles vino con más nombre que Morrison. Exacto. Y con un contrato más heavy. Santi. ¿Me entiendes? Santi. So que ahí está la diferencia. Santi, ¿eh? Te mandan saludos. ¿Quién? Alexander.
Te manda saludos. ¿Qué es lo que ando? Y lo dice tan serio. Mira, esa voz de locutor de Draqueo. Y después pone la... Gracias por tu apoyo. No, la cuestión es que él pone la cara de Angelito. Gracias por tu pollo. Mira, él pone la cara de Angelito y gotas. Ya entendiste el mensaje. ¿Por qué quiere ver gotas? Yo sé que es profunda y sensual, pero calma, mijo, calma. Él quiere ver gotas. Haz como Naito, tranquilo. Tranquilo. Ay. What is that tranquilo shit? Espérate. Lo estoy buscando, espérate. Vete a comer un bistec, no jodas más. Sí, por favor. O la frente que estos cojones. Where is the meat? Los gobernadores de Japón, no. Está bien, Naito, está bien. Es para tanto. Ahí hay una nevera, ahí hay carne, come. Aquí está. Y ahí está la Capito, que te cuesta Caíto con lo que tiene la frente de bistec. Vince. Hey. Tranquilo. Asenma. Ahí está. ¡No! ¡No, tranquilo! Espérate. ¿Qué fue, Style? ¡No entiendo! Just for God's sake, shut up. Habló Styles. Acaba de hablar Styles. Ay. Buen provecho. Anyhow, otro cambio que va para los jueves ahora es NXT UK. De miércoles van para los jueves. El horario va a ser el mismo, 3 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos. 8 de la noche en hora de Inglaterra. Exacto, de este lado del mundo. Así que. ¿De dónde? ¿De Inglaterra? Inglaterra. Gran Bretaña. Exacto. Ah. Entendimos Inglaterra. Gran Bretaña, ¿qué carajo? Sí, él dijo Inglaterra. ¿Qué escuché? ¿Dijiste eso? ¿Qué? Gran Bretaña. Great Britain. Vamos a ponerlo así, Great Britain. En inglés. Ahí está. Ya, en inglés. El cerebro de mí está hoy para overheating. No. Hace falta su baile con el aceite de aguacate en la barriga. Vamos. Tranquilo. Estamos bien. Anyhow, ¿qué es eso? ¡Mira! ¡Vamos! Jesus Christ. Okay. Yes! Dance! Ay, Miz. This pleases me. Bueno, y en noticias de la lucha libre local, ya la WWE anunció su primer evento, que va a ser el sábado 16 de noviembre en la cancha bajo techo Roger Mendoza en Caguas. El evento se llama Renacer. Se llama el evento que va a estar trayendo la WWE. Y como dice el título del evento, marca el regreso. Luego de ya básicamente casi dos años de ausencia, el luchador El Cuervo va a hacer su regreso al ring luego de del intento de que lo matara Ángelo Demonio en una lucha que tenía. Una lucha de extremas allá en México, o sea, si se acuerdan de eso, que allá está el video y todo, pues por fin el Cuervo estará haciendo su regreso el sábado 16 de noviembre en la cancha bajo techo Roger Mendoza en el evento Renacer de la WWE. Así que eso son buenas noticias, saber de que ya el luchador El Cuervo estará de regreso. Bueno, y también, pero ya para entrando al mes de octubre, la WWC y la WWL tienen unos eventos pautados para este próximo mes. Primero vamos con la WWC, que tiene un evento el sábado 5 de octubre en la cancha bajo techo Roger Mendoza en Caguas. Caguas va a ser la lucha donde estuvieron
donde realizaron el evento de Septiembre Negro. Así que vamos a escuchar la promo del evento. Vamos a escucharla. Vamos allá. En ruta al super evento Noche de Campeones, WWE presenta las superestrellas de la lucha libre en vivo el sábado 5 de octubre desde las 8:30 en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, en un encuentro ordenado por Rey González en una lucha de confianza. Orlando y Eddie Colón se enfrentan a The Precious One Gilbert y Pedro Portillo III en un encuentro ordenado por Rey González. Carlito Caribbean Cool se enfrenta a un luchador misterioso designado por Rey González. Arreglando cuentas, el campeón del pueblo, Bellito Calderón, se enfrenta al poderío de Mighty Ursus, acompañado de Pedro Portillo III. En revancha por el campeonato de la televisión, Zion RT1 se enfrenta a el gran Armando, acompañado por el Wizard. La revolución se mide ante el Don Patrón. En un reto especial en parejas, la potencia se enfrenta a los mercenarios Caos y Abaddon, acompañado de Pedro Portillo III. El gigante Nian se enfrenta a Guevara y otras grandes estrellas. Entrada general $15. Niños hasta 10 años $5. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Síguenos en las redes sociales como WWC Lucha Libre y WWCPR.net. Somos WWC, somos Lucha Libre. Ahí tenían la cartelera que va a ser la próxima semana, el próximo sábado 5 de octubre de la WWC en la cancha bajo techo Roger Mendoza en Caguas, Y tengo por aquí lo que va a pasar este sábado. La CWA, la empresa del pueblo, estará presentándose mañana sábado en el Mini Coliseo Wilfredo Berenguer Calderón. El evento se llama Implantando Respeto, así que no se lo puede perder. Eso va a ser este sábado en la cancha Wilfredo Berenguer en Toa Alta. Eso va a ser mañana sábado. Y la WWL tendrá su evento el sábado 12 de octubre. Vamos a escuchar la promo. Por City Productions y la Liga Mundial de Lucha presentan Insurrection, sábado 12 de octubre a las 8 de la noche en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas por el Campeonato Mundial. El escorpión Mike Mendoza defiende ante el hombre que está de moda, Ángel Fashion. Guerra en parejas, el macho dominicano de siete suelas, el bronco número uno y el sensacional invader número uno se unen para chocar ante la artillería pesada, los mercenarios de la lucha libre puertorriqueña, Thunder y Lightning, acompañados por el general Barrabás. En lucha de sillas, mesas y escaleras por el Campeonato de las Américas, el guachado Mark Davidson defiende ante el futuro Justin Dynamite y mucho más por confirmar. Rinsa limitado $25, entrada general $15 y menores de 10 años 8. Eso es así, eso es lo que va a llevar la WWL el sábado 12 de octubre. Y la CWS, la nueva generación, estará presentándose el domingo 29 en la cancha bajo techo de residencial Las Casas en Santurce, desde las 6:30. De las 6:30 de la tarde, entrada gratis, cancha bajo techo de residencial Las Casas en Santurce. No se lo pueden perder. Va a estar interesante. Bueno. Y señores, hasta aquí nos trajo el barco. Gracias por haber sintonizado el programa de la noche de hoy. Disculpen que los muchachos estuviesen al final con nosotros, que tuvimos un problema técnico al final. Pero ellos estarán la próxima semana, donde estaremos discutiendo, dando nuestras predicciones para el evento de la WWE Hell in a Cell, que va a ser el domingo 6 de octubre, el próximo domingo 6 de octubre, a través del WWE Network. Así que vamos a estar dando nuestras predicciones el próximo jueves, el jueves 3 de octubre. Ya la semana que viene estamos en octubre, ya este mes se acabó. Wow, qué rápido. Pero nada, bueno, gracias a los muchachos, gracias a todos ustedes que sintonizaron. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Pero, como dirían nuestros amigos John Moxley y Kenny Omega, we will see you on Thursday, yes? I must bid you adieu.
goodbye, muah, and good night, bang. Buenas noches, Puerto Rico.